Siempre tiene una gran mentalidad y una gran fuerza física. De hecho, él había estado lesionado y hace mucho tiempo que no jugaba un partido oficial. De hecho, a la gira que hicimos la semana anterior, por aquí mismo, por Estados Unidos, no pudo jugar. Sin embargo, tiene una gran mentalidad y una gran fuerza física y tuvo que jugar, aguantar así 89 minutos. Y la verdad, lo hizo bastante bien. Y además falló el penal. Mejor de lo que lo esperábamos, ¿no? De nada. Profesor Tena, es un orgullo tener un medallista de oro olímpico en el sur de la Florida. Muchas gracias. Vemos un equipo muy ordenado, Guatemala, sin embargo, observo un problema de definición, un problema de resolución de las buenas jugadas que tenían y la forma organizada. ¿Por qué Guatemala está teniendo esa dificultad? Sí, nos hemos caído en precipitaciones a la hora de definir, es verdad. A veces llegaba muy, muy solo nuestro centro delantero y tratábamos de corregir eso con la llegada de atrás del volante ofensivo y cerrando los de afuera para llegar más acompañado, pero los jugadores tienen tantas ganas de hacer las cosas bien que a veces caen en esa ansiedad y en esa precipitación y acabamos fallando el gol. Yo creo que vamos a ir mejorando conforme se va desarrollando el torneo. Creo que contra Canadá el próximo sábado jugaremos un poco mejor de lo que lo hicimos hoy. Pero sí, nuestros jugadores tienen tantas ganas que caemos en precipitación y en ansiedad que nos hacen fallar las oportunidades, ¿no? Ahora, el portero de ellos creo que también estuvo muy atinado, ¿no? Profesor, por este lado, Diego Armando Medina de TUDN Televisa Univisión. ¿Qué tan importante, profesor, es este triunfo? Además de lo futbolístico, bien lo acaba de decir, que espera que todavía ante Canadá se vean mejor, pero en el tema anímico, por esa fuerza que significa un torneo tan corto, empezar con 3 puntos, con todo el aliento de su público y pensar en que esta pueda ser una Copa Oro de historia para Guatemala. Sí, sabíamos que este era juego clave, que ni siquiera el empate nos iba a dejar contentos. Sabíamos que este era un partido que teníamos que ganar, como fuera, o sea, de preferencia jugando bien, y creo que por momentos lo hicimos. Y sí, creo que fue lo más bonito y lo más importante de la noche, fue el impulso de tanto guatemalteco en la tribuna, ¿no? Desde que entonaron el himno nacional fue realmente algo muy bonito, muy emocionante, y obviamente nuestros jugadores sienten ese apoyo. Y la verdad que siempre que venimos por los Estados Unidos, que es muy seguido, en todo lado nos apoya muy bien, ¿no? Sí, una pregunta a Michelle Kaufman, felicidades del Miami Herald. Gracias. ¿Puedes hablar del grupo? Está muy abierto con Canadá y Guadalupe, lo que pasó. ¿Puedes hablar del grupo entero, cómo es? Está muy abierto ese grupo, se parece, ¿no? Sí, una sorpresa de que Guadalupe le empatara a Canadá. Obviamente no pudimos ver el partido, pero supimos que empezó ganando. Y creo que los 4 equipos estaban muy, muy parejos. Creo que los equipos del Caribe han mejorado muchísimo todos y lo van demostrando en este torneo. Ya no hay enemigo fácil. Todos los equipos nos ordenados, progresamos, mejoramos y jugamos con mucha intensidad. Yo creo que eso va a elevar el nivel del torneo, ¿no? Pero sí, yo creo que esto se va a definir hasta la última fecha y por diferencia de goles, ¿no? De nada.